Facilito, facilongi. Exacto. Uh, nada que ver. Qué pasa. Ah, ¿Qué es eso? Está grabándolo Bueno, eh, chicos, la clase de hoy la voy a la voy a dar yo. Emma no, Emma está con unos, unas complicaciones que le surgieron, así que vamos a ir directamente nosotros. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se la nota, profesor y presionan Chicos, cómo vieron la nota. Yo apreté en ver. Eso, Maxi. Que dice 14.25. Y bueno, eso es 14.25. Pero 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 cuánto es? Me saqué un 14. Son 14 y... puntos, Maxi. Son 14, ya, 14 puntos, Maxi. Recordad que son puntos la, la, ah, en la asignatura, no, no es que te ponemos un 14 o un 5, ¿sí? O sea, la nota, digamos, de los 25 puntos vos sacaste un 14. Si hablamos en términos de porcentajes, vos sacaste un, de un 14. De 25 sacaste un 56% de tu examen, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. A ver si puedo ver. abrir acá. ¿Se entiende, Maxi? Sí. Bien. Bueno. Chicos, el resto todos recibieron su su parcial, su devolución. Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno. Eh, aquí, eh, ¿Dónde vamos a para, para verlo? En... En el mail, en caso, en tu caso creo que el mail es eh, Cliptos, ¿puede ser? Sí. Sí, ahí te tendría que haber llegado. O sea, ¿viste el formulario que vos mandaste el otro día? Bueno, yo ahora te lo sí. respondí. Y ahí tenés que entrar, tenés que tener un mail a, eh, de mi nombre, y ahí te va a aparecer la opción ver. Bien, a ver. Bien, a ver, listo, si no me sale. Bueno, si no, te, si no te sale, me decís, sí, 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 sí. Vale. Bueno. Vamos a, vamos a empezar, en realidad, esta semana tenemos, eh, si han visto que el material ya está subido al aula, ¿sí? el material es eh, sobre listas, estructuras de datos dinámicas y particularmente empezamos con lo que son las listas simplemente enlazadas. ¿bien? Eso es lo que nos corresponde a esta semana y la semana que viene, manejando estructuras de datos eh, lineales de manera dinámica. Pero, 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 vamos a hacer un parate antes. Me gustaría que resolvamos entre todos el ejercicio del parcial, ¿sí? el de las empresas, porque sinceramente era un ejercicio bastante simple, no era, no era complicado, no, no, no requería eh, mucho, entonces eh, quisiera eso, ¿les parece? Sí, profe. Como para que lo vean y digan, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué era tan fácil y no me di cuenta? Me dejan que busco el enunciado. A ver, habían muchos eh, modelos, ¿sí? Pero todos cambiaban en su forma de ordenar. En realidad era muy, muy simple. Lo único que cambiaba era en el modo de ordenamiento, nada más. A ver. Voy a buscar acá y acá tengo el enunciado, perfecto. Lo voy a pegar acá lo voy a poner acá. Bien. Voy a poner así. Eh, decía que el sector tecnológico de la República Argentina necesita tu ayuda para realizar un informe detallado de las, de las empresas que compran y venden acciones en el país. Tienen un par de hojas de cálculo para visualizar eh, cierta información que necesitan. Pero uno de los empleados eliminó un archivo denominado estadísticas.txt. Bien, hasta acá no nos dice mucho, solo que tenemos que hacer un archivo que se llama estadísticas.txt. El sector tecnológico te pide ayuda a vos, que sabe que estás utilizando estructuras, punteros, archivos, entre otros. Estos elementos del lenguaje de programación para que ayudes a realizar nuevamente el archivo eliminado. Se te brindan dos archivos. Uno denominado como empresas.in, archivo que contiene en su primer línea un número n, que es un entero mayor a 0 y menor a 500. A continuación, en empresas, detallando por cada una de ellas nombre, que se sabe que no va a tener más de 40 caracteres. ¿Qué me está diciendo acá? Que es un arreglo de 40 caracteres. Perfecto. Eh, tipo. Indica al oficio que se dedica a la empresa, ya sea de hardware, software, e-commerce, etc. Sabemos que no usarán más de 15 caracteres para su representación. ¿Qué me está diciendo? Que tipo es una cadena de 15 caracteres. Origen. Ya sean extranjeros o nacionales. Se sabe que no requerirá más de 15 caracteres. También un arreglo de 15 caracteres. Año de inicio de actividades. Es un valor entero. Perfecto. ¿Me dice algo más? No, hasta el momento no. Bien, y después dice que hay otro denominado como acciones.in. Es un archivo que contiene en su primer línea un número M, entero mayor a 0 y menor que 10.000. A continuación, M grupos de empresa monto, donde empresa es un número entero entre 0 y n menos 1 que indica la empresa en cuestión. Y el otro elemento que viene es el monto de acción. Es un valor entero que puede ser positivo o negativo, el cual indica la cotización de dicha empresa. ¿Ya? Bueno, Matías, que era quien eliminó el archivo sin querer, nos indica que el archivo de estadísticas.txt era un resumen que contenía en forma de tabla, respetando los tamaños indicados. Para, eh, ah, para el caso de los enteros, use 10 lugares. Lo siguiente, ¿qué tenía la tabla? Nombre de la empresa, tipo, origen, fecha de inicio y monto final de acciones. Además, se le aclara a usted que el monto final corresponde a la suma de las acciones de la empresa en particular. Como última ayuda... El sector tecnológico le pide a usted que luego de haber cargado toda la información, le genere un extracto del resumen indicando las cinco primeras y las cinco últimas empresas ordenadas de la siguiente manera. Obviamente que a cada uno de ustedes le habrá tocado uno solo, ¿no? O sea, yo tengo acá todos los modos de ordenamiento que pedía, pero a ustedes les tocó uno en particular. Se les recuerda que para la resolución de este ejercicio usted deberá utilizar archivos, reserva de memoria dinámica, punteros, estructuras, etc. Y acá había un ejemplo de los cinco primeros y los cinco últimos ordenados por fecha de inicio, ¿sí? de manera ascendente. Pero este era solamente para eh, fecha de inicio ascendentemente. O sea, era el, el ejemplo que yo les daba ya era ese. ¿sí? Pero a todos les di el mismo. Pero en particular a algunos les pedí otras cosas. Bien. He visto muchos errores de comprensión, me parece. Eh, muchos me han definido, primero oh, yeah. a ver, pero esto ya es un, algunos errores son eh, abismales cuando me dicen que struct, empresa ¿sí? vamos a hacer esto a ver si me desconfiguro el teclado ahí está me dicen que empresa tiene algo así char nombre char tipo char eh, nacionalidad, int, año. Bien, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que ven que está mal? Le falta la cantidad de caracteres que va a almacenar esa cadena. De un vamos, estamos diciendo que esto es un carácter, un carácter, un carácter. O sea, no puedo guardar un nombre en un solo carácter, en un tipo, en un solo carácter. Ah, bueno, pero si es que me dijeron que tenía 40, 15 y 15. Listo. 40. 15. Pero vamos a poner NAC para que sea más cortito. Y 15. ¿Algo más? No, 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 acá no me está diciendo nada más. Bien, vamos con la, la segunda parte. Dice que el archivo de acciones tiene M, eh, un conjunto de M. Empresa, monto, acción. Empresa es un número entero de 0 a n-1. ¿Y n-1 no era la cantidad de empresas que tenía? Sí. Bien, o sea, me está diciendo que por cada empresa hay un monto de acción. Entonces, a ver, vamos a ir con lo más simple para que se pueda entender. Eh, a ver, yo tenía... Un, lo voy a hacer acá. Voy a hacer... Supongan ustedes que esta es la empresa que tiene cada uno, ¿no? Bien, vamos a hacer esto tengo un conjunto de varias empresas. Listo. Si yo sé que los índices en un arreglo va desde el 0 al n 1, ¿sí? Y yo digo, qué sé yo, que acá viene la empresa empresa 1, listo, que es Argentina, no es es nacional y es de software. Que está desde el año 1915, qué sé yo. Listo, perfecto. Vamos a ir para este otro lado. Voy a hacer una copia de esto nada más. Voy a poner acá. Es la Empresa 2, que es nacional del software también. Pero que es del 2015. Bueno, y así, ¿no? Voy a tener las N Empresas, que es lo que yo eh, dije ahí. Son extranjeras, esta es de hardware, no, es de e-commerce. Y es del 2020, es de ahora. Perfecto. Acá obviamente que van a haber más, ¿no? Listo. Ya está, ya cargué yo mi primer archivo, empresas.in. Perfecto, vino empresas.in. Después había otro archivo que decía acciones punto in, ¿no? Bien. Que tenía acciones in, tenía un entero, ¿sí? Que era desde 0 a n 1 y tenía un monto. Monto. Perfecto. ¿Qué interpretan ustedes si yo les digo que lo primero que me lee es 0 y 1500? ¿Qué me interpretan con eso ustedes? Agustín Romero, ¿cómo era la pregunta, profe? ¿Qué me interpretas cuando yo te digo que viene en el archivo de acciones.in 0 y 1500? Porque dice que es un conjunto de empresa, monto. Primero es la empresa y el segundo es el sí. de acción. Bien. ¿Qué empresa es? La empresa cero que cargamos en cero. la estructura. O Sería la posición Acá. cero. Ajá. En la posición cero, listo. O sea que para la empresa uno vinieron 1 vinieron 1500. Perfecto. Viene y ahora me dice 3, 2000. ¿Qué me está diciendo ahí? la empresa 3 tiene 2000 acciones. Exacto, o sea, la empresa 3 del arreglo, en realidad que sería la empresa 4, ¿no? Porque va de. Exacto, bien, o sea que sería algo como que. Acá, porque esta sería la 4, porque este es el índice 3, ¿no? 2, 1. Viene con 2000. Bien, después viene y me dicen de nuevo, 0, pero tuvieron 1,350. Ah, para la 0. Menos 1350. Listo. Ya está, yo ya terminé de cargar todo. Voy a hacer un resumen. ¿Qué me va a mostrar la empresa esta? 1500 menos 350. Y me va a mostrar 1150, ¿no? Esta, bueno, no sé lo que le haya cargado, lo que le haya cargado. esta me va a mostrar 2000. Ah, bien. ¿Qué es acciones en realidad? Si ya les estaba diciendo todo con acciones. 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 Es una empresa y el monto. ¿De quién es el monto? Me dicen ustedes, ¿tengo que hacer esto? int empresa int monto ¿Tengo que hacer eso? Empresa, empresitas, la vamos a poner. Empre, empre. Ahí. ¿Tengo que hacer una estructura nueva? No, no. no, ¿de quién es el monto? El monto es de la empresa. De acuerdo a lo que yo hice acá, el monto pertenece a la empresa. Acá está el monto. Ajá, bien. Entonces yo podría haber puesto acá un int, monto, listo. Y esto no. Bueno, profe, pero me está leyendo dos valores de, de acciones. Sí, pero ¿qué es el cero? ¿Qué es el tres? ¿Qué es? Es el índice. Del arreglo que tengo de empresas. Ah. Bueno. Empecemos con algunas cuestiones que ustedes muchas veces lo hacen muy eh, de manera mecánica. ¿No? Porque me hacen eh, un void cargar empresas. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué recibe? Recibe una entrada. Me va a decir de qué archivo es. Y... Tiene que recibir por lo menos la cantidad de empresas, ¿no? N. ¿Qué va a hacer acá adentro? Me, me tiene que decir además a dónde. Listo. Bueno, me lo vas a tener que cargar en un arreglo de estructuras, ¿no? ¿De qué tipo? De empresa. Entonces, mis empresas. Perfecto. Yo voy a decir que en mi arreglo de mis empresas, que va a tener N, voy a cargar desde entrada. Ajá. Int y yo puedo decir un for que vaya hasta donde, hasta n, porque me está diciendo que tiene n empresas. Ah, bueno. Entonces vengo y ¿qué es lo que digo ahora? ¿Dónde, dónde tengo que cargar esto? O sea, porque en algún lado lo tengo que cargar, ¿no? Y sí, y bueno, lo carguemos en mis empresas, que podría ser con i, pero no, usemos notación de punteros. Así, bien, pero tiene que ir a ese elemento. Bien, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va ah, a hacer una nueva empresa o leer empresa. Empresa. Bien, ¿de dónde me va a leer la empresa? De entrada. Del archivo. Listo. esto? Ya está. Está perfecto. Me va a cargar en mis empresas en la posición I. Algo que devuelve, devuelve leer empresa. ¿Y qué devuelve de empresa? Un struct, ah, un struct, empresa, leer empresa. Y, y estamos diciendo que lee entrada. Ah, lee un file. Perfecto. ¿Y qué es lo que lee de ese archivo? De ese archivo solamente, o sea, sabemos que me va a tener que hacer un struct, empresa, salida, sí, salida. y después return, salida. Bien. ¿Qué es lo que lee? Y dijo que lo primero que tiene es un nombre, ¿no? Ajá, lo va a leer con un nombre. Bien, listo. Entonces tengo que cargar el nombre. Struct no. scanf. Pero me está diciendo que es un archivo. Ah, listo. Sí, sí, sí. F scanf de entrada. Es un nombre y el nombre me está diciendo que tiene 40 caracteres. No, seguramente tiene algún espacio tiene en espacio. el medio, ¿no? Listo. Le digo que es con porcentual. Piquito. Vaya N. Captúrame todo hasta que llegues al Enter. ¿A dónde me lo vas a capturar? ¿Dónde me vas a guardar eso? En salida, punto, punto. Nombre. Nombre. Listo. ¿Qué más tenemos? Y tenemos un tipo, porque eso es lo que me dijo que venía. Listo. Pero el tipo que me cambia. Y puede que tenga espacio también. Listo, tipo. Y también viene una nacionalidad. Y bueno, también le pongamos lo mismo. No, no creo que cambie mucho, ¿no? Bueno, estamos bien. Y después viene el año. Listo. El año. Ah, no, no, no. no. Bueno, pero esto ya no me podés hacer porque no es un, una cadena de caracteres. Es un entero, me dijeron. Listo, porcentuales. Ajá, bueno. Pero mi estructura tiene cinco cosas, yo estoy leyendo cuatro, porque sé que la quinta la tengo que leer de otro lado. Ah, bien. Es monto es un tipo de variable especial, ¿no? A ver, para este caso va a estar utilizado como, si ustedes han estudiado y han visto la parte de la teoría, teníamos varios tipos de variables especiales, podían ser como contadores, acumuladores, banderas o flag, ¿no? Monto, ¿qué sería? ¿Contador? No, acumulador, no. no. Sería un acumulador. ¿Y todo acumulador qué hay que hacerle? Incrementarlo, decrementarlo en una cantidad variable. Exacto. ¿Y cuánto vale al principio? Cero. Ah, bueno, listo. Entonces le voy a decir que monto, por las dudas, empiece con cero. No vaya a ser cosa que tenga cualquier basura ahí adentro. Listo. Mi empresa está conformada de esta forma. Que se van a cargar de esta forma, ¿no? Bien. Bueno, ya tengo cargadas las empresas. ¿Qué más tengo que hacer? Vamos con algo simple. Mostremos. Eh, no, nos, no, nos, no nos metamos en, en más uh, problemas. Mostrar empresas. ¿Dónde? Y si dijimos que podíamos armar una estructura de manera general que sea un archivo. Si yo le digo stdout, es la pantalla. Y si le digo el nombre del archivo, es el archivo. Listo. Voy a mostrar empresas. ¿A dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? De una struct. Empresa mis empresas. ¿Cuántas? N. Listo. ¿Y qué hago acá dentro yo? Debe Falta decir. el puntero en mis empresas, profe. Falta el puntero. Perfecto. Gracias. ¿Y, ¿Y qué digo acá? Un for que vaya hasta donde. N. Bien. ¿Y qué va a hacer acá? Mostrar una empresa. Mostrar empresa. ¿Sí? Solo una. Solo una, una nada más. ¿Dónde? En salida. ¿Qué cosa? Una empresa, esa que está ahí, la, la, de la de la posición. Y sería, ¿no? Ajá, bien, o sea que sería mis empresas. ¿Así? ¿Puede ser? ¿Puede ser que esto sea válido? Y sí, porque yo le estoy pasando el nombre del puntero, porque es un puntero, más el desplazamiento que tiene. Ah, bueno, listo. ¿Qué hace mostrar empresa? Mostrar empresa. Singular, ¿no? Que no devuelve nada. Me recibe. Dónde. Y qué. Un struct. Empresa. Ejemplo. Le pondré así. Bien. Perfecto. Y ahora. Y bueno, pero si me dijeron ya todos los datos que tenía que mostrar. Ah, sí, sí, sí. Me dijeron que tenía que mostrar. ¿Dónde? En F F, ¿no? Salida. ¿Y qué va a tener? Y bueno, si ya le quieren dar una formita de tabla o lo que quieran hacer, vamos a decir que tiene 40% porcentual S, porque eso es lo que decía, ¿no? Dijo que respetemos los números: 40, 15, 15 y para los enteros 10. Perfecto. ¿Qué voy a mostrar acá? Acá voy a mostrar lo que tiene m en nombre. Perfecto. Solo me estoy mostrando eso. Ah, sí, sí, sí. Bueno, mostremos que 15. Tiene el tipo. Eh, 15 tiene la nacionalidad. Eh, 10, perdón, puse el porcentual antes. Ahí. Ahora sí. Ahí, ahí y ahí. Y 10 tiene el entero. ¿Para qué entero? Para el año. Ah, listo. Y promonto, sí, sí, sí. También lo ponemos porque. Sí, ya sé que no lo cargué, pero en algún momento se va a cargar. Listo. Monto. ¿Tengo algo más para mostrar? No, este es el último. Ah, bueno. Le podemos cerrar la tablita y decirle, va a ¿No? Al final. Bueno, está mostrando. Y sí, hasta este momento está todo bien. Voy a compilar como para probar. ¿Qué me está diciendo? Que necesito tener. ¿Dónde? Y a ver dónde, me, dónde se está enojando esto. ¿Alguno lo ve? Mostrar empresa. Mostrar empresa. Mis empresas. Algo se está quejando con el Pero que no lo decido. tengo que pasar como puntero a mis empresas, profe. Eh, no, no necesariamente. Porque vos ya pasas un, un elemento. Si quisieras. Ah, porque lo estamos pasando. Claro, por el puntero. Tienes razón. Tienes tendré... razón. razón. Lo estamos pasando. Entonces, ¿qué cambio? ¿Sí? ¿Es correcto lo estamos diciendo? Bien, pero año, lo tengo que leer en algún lado. Entonces necesito un ampersand, necesito la dirección. Listo. Ahora sí. ¿Qué es lo que hicimos? Acá yo lo estaba pasando como un elemento de mi arreglo de punteros, pero mi me arreglo, me lo, lo estoy pasando, le estoy pasando una dirección. Y si yo le paso una dirección, lo necesita recibir como puntero. Si no, lo que tendría que haber hecho, podría haberlo pasado, ¿no? Pero ¿qué tendría que haber hecho? Decirle que pase lo que tiene ahí, de esa forma. Y acá sí, yo hubiese cambiado y no ponía los puntos. Bueno, perdón ahí. Bien, bueno, esto está. Ya está, ya tenemos todo cargado y todo mostrado ajá faltaría bueno, hacer la reserva de memoria y empecemos la, claro, tenemos que ir con el, del, el archivo. nosotros ya tenemos todo nuestro nuestra forma acá, entonces yo que voy a decir y bueno, sé que tengo que leer un archivo, por lo menos el primero ¿no? que eh, le llamemos empresas si quieren listo, no, no vamos a hacer todo el de acciones vamos con empresas bien, empresas dice que tiene un valor n n Perfecto. Y bueno, ya tengo que hacer algo más y podría decir que voy a detener struct, empresa, mis empresas. Pero si yo lo dejo así, ah, no, pero lo puedo hacer así. No, primero que no sabemos cuánto vale n. Segundo que no estamos haciendo reserva de memoria. Ah, listo. Entonces uso un puntero. Perfecto. Bien, ya tengo todo, ¿no? No, 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 no. Tenemos que abrir el archivo. Listo. Entonces se llama empresas. Vamos a abrirlo con Fopen. Y se llama empresas.in. Donde está en minúscula. Empresas.in. Empresas.in. Lo voy a abrir en modo W, ¿cierto? PNR, ¿no sería? Ah, porque yo te puedo leer. Entonces, no, si lo abro con W, es cualquier cosa. ¿Bien? Una aclaración: si ustedes abren algo en modo W, no es necesario que verifiquen su existencia. ¿Sí? Pero si lo abren en modo R, sí, porque si no existe, va a fallar. Entonces, acá, si empresas es igual a nulo, directamente, podríamos decir: el archivo no existe. E inmediatamente un retorno cero. ¿Qué hizo eso? Finalizó todo, no, no dejo ni que pase acá. Bien, profe, eh, bien. ahí podemos hacer un, una, una forma alternativa, digamos, por porque es algo que me surgió mucho duda en el trabajo práctico también. Sí. Supongamos que yo ahora en vez de bueno, lo quiero hacer que se repita, eh, que o sea, si el archivo es nulo, bueno, que se repita, se vuelva a pedir el nombre, y, y en caso de ser nulo, que la condición eh, diga que yo con un fin. O sea, no sé si me explico. Que en vez de la condición sea directamente if empresa sea igual a null e igual a null que sea con una comparación de una cadena de caracteres. Sí. Ojo que esto te está, te está validando la existencia del archivo. Todavía no sí. estamos leyendo las cosas del archivo. O sea, esto sí o sí lo vas a tener que hacer así. Yo entiendo que vos lo que me estás diciendo es no sé la cantidad de elementos que tengo, entonces lee hasta el final. No, 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 no. No, no, no. Capaz que me exprese mal, a ver, voy a tratar de reformularlo. Ahí nosotros lo que estamos haciendo que si el archivo está cerrado, que me muestre el archivo no, está, no existe y que termine. Sí, Pero sí. que en vez de terminar, que vuelva el bucle, que eh, pida el nombre del archivo correcto y eh, que en caso de que sea falso de nuevo, que la condición para terminar el bucle eh, sea fin. O sea, si la persona, bueno, se cansó de digitar nombres, nombres, que sí. lo que fin y que termine el, el, ah, sí. el bucle. Eso sí, es sí, lo que o digo. O sea, vos, vos, vos querés darle el nombre del archivo. Claro, darle el nombre del archivo, un bucle while que lo digita hasta que una persona, eh, o sea, mientras que sea erróneo lo entrado, que sí. siga pidiendo el nombre y si la persona se cansó de tipear, que, le, que, se, que termine con fin. Bien, me explico. o sea, lo que, lo que Agustín está diciendo, yo le voy a pedir, en vez de pasarle ya este nombre, yo le voy a decir, ingresame el nombre, y cuando me ingreses el nombre, intento ver si abro, ¿no? Entonces yo digo, bueno, el nombre no va a tener más de 15 elementos, asumo yo, listo, se lo pido al usuario, el usuario me ingresa el nombre, entonces acá ya no me va a abrir empresas inc sino que me va a abrir nombre. Bueno, pero según lo que dice Agustín, él quiere seguir probando, entonces sería como un while, de que STRCMP primero de nombre contra fin, porque lo pongo en mayúscula, podría haber puesto con minúscula también, ¿no? Pero si el nombre que acabo de ingresar es fin, y sería igual a cero, ¿no? Ah, pero yo quiero que se repita. Ah, bueno, pero que se repita mientras que sea distinto, entonces. Mientras que el nombre que tengo acá. Es distinto de fin, ¿sí? Que se repita el proceso. ¿Qué proceso? Esto. E intentar abrirse, ¿no? Ahora, si. Ya, ya no tengo que poner, o sea, pondría acá, si es nulo, el nombre que acaba de ingresar, el archivo no existe. Bueno, pero no va a terminar, porque Agustín me dice, no, 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 no que no termine, que pide, ingrese de nuevo. Bueno, entonces no existe ingrese nuevamente, sí, cuando ingrese nuevamente y bueno, yo tendría que poner algo acá, sí, el bucle se va a ejecutar, bien, porque no no cumplió con la condición de, de salir. Ahora si venía y decía directamente que era fin, sí, este bucle no se va a ejecutar, va a salir. Y va a, ahora le vamos a tener que poner más señales y todo. Te entiendo tu objetivo, Agustín, pero preferiría que terminemos bien este ejercicio, así no confundimos y después lo modificamos, no hay problema. No, no, ya. pero ya está, ya más o menos ya tengo la idea. Ya ¿Sí? mi duda ya está resuelta. Perfecto. Bien, bien, bueno, listo, listo. La, pero la idea era esa, ¿sí? Sí, 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 okay, ver, perfecto. Bien. Entonces, si es nulo, entonces te este lo vamos a poner acá Este lo vamos a poner return 0. Vuelvo a lo que a lo que teníamos, ¿no? De manera original acá. Entonces, esto era así, no existe. Listo, el proceso termina. Ya está. En vez de nombre, va a ser empresas.in. Listo. Entonces viene, declaro, ab intento abrir el archivo. Si el archivo se pudo, no se pudo abrir, me muestra el y si no, listo. Yo ya sé que si el archivo llegó hasta ese punto y quiere decir que se pudo abrir. Listo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? F, scan F, desde... Empresas. Voy a leer un número, porque ¿qué es lo que voy a leer en realidad? Voy a leer el valor n que estaba al principio, ¿no? Porcentual de dónde? En n. Listo. ¿Qué tengo ahí? Tengo que voy a leer n empresas. ¿Sí? Desde este archivo. Listo. Entonces, ahora qué hago? Cargar empresas. ¿Qué decía cargar empresas? ¿Qué necesitaba? ¿De dónde? ¿A dónde y cuánto? ¿De dónde? De empresas. ¿A dónde? En mis empresas. Ah, pero ¿va a funcionar esto? ¿Cuántos? N. Listo. No, 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 no. No va a funcionar. No me reservaste todavía la memoria. Me dijiste que es un puntero, pero no le diste memoria. Ah, listo. Entonces, mis empresas. Igual. A struct. Empresa. Y ¿sí? maloc. Obviamente voy a tener que incluir la otra librería porque necesito malloc. De sizeof, ¿de qué sizeof? Y de lo que ocupa cada uno. Ah, struct empresa. ¿Cuántas son? N. Listo. Acabo de reservar la memoria para mis n empresas. Ahora sí podría hacer el cargar. Bien, vamos a incluir el stdlib. Bien, ¿esto funciona? Por el, por el momento compila. Voy a Lo tengo en descargas. Voy a ir a buscar que tenga los dos archivos. No, además, lo ejecutemos. Si yo ejecuto, el programa termina, pero no, no me muestra. No me muestra nada acá. Empresas. Ah, porque sí lo tengo el archivo. Sí lo tengo en, en, en descargas. Voy a ir a eliminarlo. Empresas. Le voy a poner otro nombre. Empresas 1 para que vean que, digamos, está entrando ahí. ¿eh? El archivo no existe. Perfecto. Pero como yo sí lo tengo, el archivo, es que no me generaba ningún, ningún error. ¿Bien? Perfecto. Las está cargando. Ah, bueno, muéstramelas, por favor. Mostrar empresas. ¿Dónde me lo vas a mostrar? Y a mí la función me recibe un lugar de salida. ¿Qué voy a mostrar y cuánto voy a mostrar? Mostrámelo en la pantalla por el momento. STD Out. ¿sí? Yo hice una pregunta ahí, un código, y uno, alguien me puso, no, porque STD Out no existe. No, STD Out es la salida estándar ¿sí? de mis empresas N. Bueno, probemos si esto funciona. Miren cómo me está mostrando todo acá. Me está mostrando todas las empresas. Vamos a hacer una cosa. Le voy a poner que esto tenga un poquito de letra más grande. Ahí está. Me está mostrando todas, ¿no? Todas tienen un nombre, un tipo, una nacionalidad, un año y el monto que está en cero, obvio. Bien. Están todas las empresas, fíjense. Termina correcto. Bien, ya está, ya me cargo las empresas. Bueno, pero había otro archivo. Estaba, había otro problema acá porque me decía que tenía que leer el otro archivo archivo, teníamos que leer el de las acciones, ¿no? Acción. Con esto, chicos, esta parte ya está cargada la, la, el, todo el arreglo, ¿sí? Ahora tengo que cargar a, eh, las acciones. Bueno, podría yo venir e intentarlo abrir acá mismo y decir, que sea acciones, que lea acciones, ¿no? Acciones.in. Y yo podría haber puesto 100 empresas es igual a nulo, o acciones es igual a nulo, que me diga, alguno de los archivos no se pudo abrir. Listo, con esto yo garantizo de que los dos archivos tienen que estar abiertos. Fíjense que ejecutó porque yo tengo en la misma carpeta los dos archivos. ¿Estoy haciendo algo con acciones? No, 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 no estoy haciendo nada. Bien, le voy a poner que a acciones es uno, porque no tengo ese archivo. Alguno no se pudo abrir, ¿bien? No, yo quiero los dos, perfecto, ya está. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Y yo tendría que venir y decir, bueno, lee todos los elementos que tiene acciones, porque tiene dos, dos elementos, ¿no? Bien, ¿cuántos elementos tiene? Uh, dos elementos por m, porque tiene m. Acciones, empresas o empresas, acciones, como está ahí. M. Bien. Bueno, leamos acá mismo. ¿Para qué vamos a hacer otro? Vamos a leer de M. ¿De dónde? De acciones, ¿no? O si quieren, lo hacemos un poco más acá. Listo. Yo vengo y digo, leeme el valor de M. Y después de que me lees la, el valor de M, me vas a leer todas las... M empresas acciones, ajá empresas acciones son dos valores, ¿no? Y sí los dos son enteros. Bueno, los dos. De... Podríamos hacerlo con una función, pero lo vamos a hacer acá directamente. y de empresa monto ajá. y cuántas son las M, listo, lo tengo que recorrer. For que va a ir hasta M. ¿Qué voy a hacer? Voy a decir el M el par porque tengo dos cosas tengo eh, id de empresa y el monto bueno f scan f y qué qué leo ¿Y, leo un entero de dónde de acciones no perfecto leo un entero porcentual de bien dónde lo voy a guardar y en id empresa? ¿Y de empresa id empresa. Perfecto. Ya está, yo ya te leí eso. Ahora me tenés que leer también el monto. Ah, bueno, bueno. Listo. Leíme monto. También es entero. Listo. Monto. Ya está. Ya los estoy leyendo a los dos. ¿Qué más hago ahora? Bueno, tengo que decirle que ese monto, lo que yo puse acá, este monto tiene que ir a esta empresa o este monto tiene que ir a esa empresa. Ah, 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 bueno, bueno, bueno. Entonces, yo tengo las empresas, sí, mis empresas, ahí, ¿cómo que más ahí? No, 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 más el ID de la empresa. Ah, porque vos lo que me estás queriendo decir que lo que tengo que hacer es esto, en realidad. ID de empresas, empresa, ¿sí? En monto, porque estoy accediendo al elemento cero, o al ID que leyó, en el ejemplo que yo puse acá, al cero, al tres, bien, bueno. Entonces, ya está, ya lo leí. Este tiene un monto, ¿no? Listo, sí tiene un monto. Sumale el monto que acabo de leer. Ah, le puedo sumar más igual monto. ¿Sí? Sí, sí puedo hacer eso. Lo estoy haciendo no notación de punteros. ¿sí? No lo hice ahí de esa manera. ¿Lo puedo hacer de notación de punteros? Sí. Lo único que tengo que hacer es esto. Saco eso. Saco eso. Le digo eso. Le digo así y le digo en monto. ¿Sí? ¿Funciona? Sí, sí, también funciona, porque lo estoy haciendo en notación de punteros. Bien, se supone que se acaban de cargar. Bueno, a ver, ¿y qué hago para ver eso? Mostrar las empresas, sí, ya las tenés mostradas, ya tenés la función mostrar. Bueno, pero no mostremos la primera, sino, o hagamos una cosa, acá. Printf, barra n, barra n, barra n, Acciones. Listo. Bueno, probemos. Miremos. Al principio estaban todos en cero los montos. Y fíjense ahora, después de que acciones, lo único que se cambió es esto. Ajá. Fíjense cómo cambió. ¿Sí? ¿Terminó? No, lo único que me está faltando es por el criterio que a mí me hayan dicho que yo tenga que ordenar. Ordenemos por para este, como está acá con este ejemplo. Esto es eh, por fecha de inicio de manera ascendente, ¿no? ¿Y cómo ordeno? Ya, ah, a ver, sabíamos que podían usar lo que ustedes querían, ¿no? Podían usar un QSort. Y sí, sí, podían usar un QSort. Bueno. Vamos a hacer QSort. ¿Qué ordeno mis empresas? ¿Qué más va ahí? ¿Qué es lo que tengo que ordenar? O en realidad, ¿qué es lo que tengo que decirle ahí? Arreglo, la cantidad de elementos que tiene el arreglo. Tiene N, ¿no? Listo. Después le tengo que decir cuánto ocupa cada uno de los elementos que tiene el arreglo. Tiene struct empresa. Y por último, le tengo que decir mi criterio de ordenamiento. ¿No? Y yo le voy a decir ordenar eh, por inicio ascendentemente. Entonces, lo que voy a escribir para que se, se entienda. Bien, bueno. A ver, ordenar por inicio ascendentemente. Perfecto. Me tengo que crear esa función, ¿no? Int, eso. Esta función recibe dos cosas, ¿no? Con. Un constante, avoid, que es un puntero, qué sé yo, le puedo poner eh, P1, P1. Y P2. Ahí está. Const, void. P2. Bien. Inicio. ¿Qué es inicio? O sea, ¿de qué tipo es inicio? Inicio es la fecha, ¿no? El año. Ah, y eran enteros. Perfecto. Bueno, pero tengo que hacer algo antes. Tengo que decirle que estas constantes no son constantes, que pasen a ser estructuras, porque yo estoy ordenando estructuras del tipo de empresa. Bueno, struct empresa, hice yo, la empresa 1 tiene que ser igual, ¿sí? Al casteo de struct empresa. Bueno, pero esto, digamos, no es nada nuevo. Esto es algo que ya lo sabían, porque ya habíamos hecho un ejemplo con esto y tenían. La... Listo, bueno, yo ya tengo mis dos empresas. que tengo que devolver? Cuando tengo que ordenar de manera ascendente valores enteros. Si ordeno caracter, cadena de caracteres, utilizo STR-CMP, ¿no? Y si ordeno enteros, directamente una resta, ¿no? Resta de qué? Si van a ser de manera eh, ascendente, voy a restarle a la 1, la 2. ¿Bien? Y voy a decir. A la empresa 1, ¿qué es lo que tiene la empresa 1? Tiene un inicio, un año, ahí está. Año menos lo que dice la empresa 2 en año. ¿Con eso está? Sí, con eso tiene que estar. De manera ascendente. Ah, bueno, mostrarlas. Es más, hago una cosa. Mostremos en realidad las primeras cinco. Lo puedo hacer así. Listo. En realidad voy a comentar esto. Así. No sé, no nos entorpece eso. Y voy a descomentar eso ahí. Solamente que muestra las 5 Bien. Esto es lo que me da como salida. Voy a tratar de poner eso ahí. Y tratar de poner eso acá. Veamos. La primera. General Plastic Corp. General Plast Plastic Corp. La siguiente. CERSAT. SAT. SER SAT. Entornos educativos. Entornos educativos. Quantum y después DACO. Quantum, DACO. Acá, ¿qué me está mostrando? Las primeras cinco están correctas. Me están faltando las últimas cinco. Bueno, pero es mostrar lo que tiene un arreglo en las últimas cinco posiciones. Ah, bueno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde está? Ahí está. Y bueno, mostrame las últimas cinco. R 5. N-5. Si, si le ponen N-5, te va a mostrar las N-5 empresas. O sea, si son 305, te va a mostrar las 300 empresas. Bueno, o sea, le tendríamos que, qué sé yo, modificar algo. Y bueno, es más, si quisieran utilizar la misma, la misma eh, función, le tendría que yo agregar, no solo agregarle la cantidad, sino agregarle, a ver, lo podría modificar yo para utilizar la misma función. Podría aparte agregarle acá un, des, un desde. ¿Desde dónde empieza, no? ¿Y qué tiene que mostrar? Desde 0 hasta 5, ¿no? Y acá me tiene que mostrar hasta n, pero de n menos 5. Entonces va desde n menos 5 a n y de 0 a 5. Sin incluir las n, porque los, los índices n no, no existen, ¿no? Ah, bueno, pero me estás modificando la función. Sí, bueno, pero tampoco es tanto problema in desde in hasta y qué hago desde desde hasta hasta funcionará esto no, ahí falta uno en el mostrar empresa ¿Me hay un mostrar acá este va a ser el que va a mostrar todo desde dónde desde cero hasta dónde hasta n bueno probemos Qué me mostró? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ¿No? Mostró todo facha. ¿Qué tenemos? Al final acá. Veamos en esto. ¿Se si le colgó, profe? Hola, hola. Sí, se le cayó el profe. Ah, pensé sí. que Yo no te digo nada, justamente por eso, siempre pienso que soy el líder de la normal. Chicos, ¿me escuchan ahí? Sí, 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 profe. No sé qué pasó, se me cambió de red y, y yo no los escuchaba. <laughs> y era por eso. Bueno, ahí está. Ahí, ahí volví. A ver, Para ahí mí había que fue que mucha era... facha, muchas fachas. Sí, tiene que haber sido eso. <laughs> A ver, ahí terminó. ¿Pedí algo más? Sí, bueno, me pedí que esto en vez de mostrármelo acá, me lo mostrara. En un, en un archivo. Ah, bueno, pero si tampoco es tanto problema. Eh, resumen, si quieren. Y acá directamente puedo hacer un resumen. Que digo, estadísticas.txt. Y ahora sí, como W, tengo que validar su existencia. No, porque si lo voy a crear. Si existe, lo sobreescribe y si no, es, no, sobre, no existe, lo, lo, lo crea. Listo. Entonces, encima, aparte de que quiero que me lo muestres ahí, muéstramelo en resumen. 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 Que así se llama, ¿no? Sí. Bueno, yo lo ejecuto. Acá. Me genera eso. Y voy a ver acá en descargas, porque acá se acaba de generar. Que se acaba de generar esto. ¿Sí? Listo. ¿Qué tiene de distinto? Nada. Es más, vamos a hacer una cosa que quiero para que veamos. ¿Cuántas líneas tiene mi solución? Es más, sin. Y ojo que tengo espacios y tengo todas las cuestiones, ¿no? Lo único que me estaría faltando acá es decir F close eh, y free. empresas Empresas exacto es más vamos a hacer así empresas Acciones Resumen 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 Y hacer un free que a mis empresas Mis empresas, empresas, ahí, empresas, ahí está. Esto, con eso encima, 72 sí, de hard. código, sí, nada, nada. Y ojo, que a ver, si, si lo quisiera decir, ay, no, miren, eh, y hemos usado funciones, hemos usado punteros de, para ordenar. Eh, esto lo muestro. Línea por línea, podría haberlo hecho en un solo printf, acá leo individualmente, podría haberlo hecho en una sola línea. Eh, miren, eliminando todo esto, todos estos espacios, su código tiene 75 líneas. Y se podría reducir hasta 70 ¿Sí? también. Y, y yo acá estoy yo, yo acá estoy haciendo todo esto, ¿no? Estoy, estoy haciendo prolijo, encima cierro los archivos, libero la memoria, eh, muestro en ambos lados. Eh, esto no, ni se necesitaría ahí podría sí haber agregado un printf o un fprintf para que me muestre el, el encabezado nada más ahora sinceramente desde la parte de ustedes era difícil su solución como me la planteo yo sí no la planteo claro, he, he visto soluciones otra, de 280 de 280 líneas, he visto soluciones de 280 líneas que no solucionan. Ah, no, yo Fíjense. Ni me animé a empezar. Me quedé con lo Yo tengo acá. En ¿no? ¿Esto era distinto a lo que ustedes conocían? No, 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 es más de lo mismo, no. la verdad. Es más, esto lo habíamos hecho ya. O sea, ya habíamos hecho, no cargábamos empresas, sino que cargábamos, no sé si era el de lenguajes que hicimos. No sí, sé si lo hicimos de lenguaje. Bien. Sí Claro. Mostrar, claro, ¿cambiaba? A mí lo que, me, yo lo que me confundí, que ahí tuve el problema, yo me pensé que cada monto, y yo cuando, o sea, que cada monto de las empresas, yo me pensé que por lo menos se repetían. Entonces, que había que hacer una validación, entonces yo cuando digo todo eso, no, me voy a poner a hacer el otro porque me voy a perder claro. un montón de tiempo. Claro. ¿Esto cambiaba el mostrar? No, no cambiaba, no, 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 no cambiaba, era lo mismo, mostrar de siempre, es más. Yo, porque yo lo hago de esta forma, si no, hoy se me ha puesto todo esto acá adentro. O sea, y no, o sea no, no es que tienen que utilizar mi forma, yo lo hago así, pero para individualizar cada una de las cosas. Listo. El ordenar. Es más, el ordenar más simple y sencillo que pueden ver. O sea, utilizan la función cursor, no tenían ni que codificar su, su, su método. Lo querían hacer, lo hacían, no había problema, perfecto. Pero acá, miren dónde estaba toda la lógica. En estas líneas, ¿no? Porque ahí es donde estaba toda la lógica. Pero a ver, más allá de eso, que no han entendido esta parte de la lógica, hay muchos que no han comprendido eh, tampoco esto. O sea, algunos me han puesto que acá tenía el nombre, tenía un solo elemento. Sí, que, que la empresa se llama C, la otra se llama D, la otra se llama 1. Sí. Eh, fíjense lo que era la solución. Ojo, estoy ordenando de esta forma. Ah, no, 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 yo venía y ahora les decía, no, no, chicos, ya no quiero que sea eh, ascendente, quería que sea descendente. Bueno, le doy con el gusto, cambio eso. Y ya cambió, o sea, el orden ahora es al revés. ¿Sí? Fíjense que antes eh, estaban al revés. ¿A dónde están acá? Están los plásticos, está, está todo. ¿Sí? ¿Están ordenados? 2008, 2008, 2008, 2008, 2008. 2019, 19, 19, 19, 18. ¿Sí? Y no, les venía, ahora les decía por el monto de manera ascendente. Ah, bueno. Y lo único que tenía que hacer era esto. Monto. Monto. ¿Qué hice? ¿Alguno ve qué es lo que.? Ah, puse uno. Estoy E1. comparando las dos mismas líneas. E1, es uno, era, era E2. Ahí está. Ahora estamos por los montos de manera ascendente. Más chico, más chico, más chico, más chico, más chico, y lo más grande. Pero fíjense que no cambió. O sea, lo único, que, lo único que fui. A ver, para todos era básicamente el mismo problema. Solo cambiaban el criterio de ordenamiento. Era fácil. A ver, sí, son las 12, hemos tardado 45 minutos. En, en resolverlo, pero fui explicando punto por punto qué pasa, qué no pasa, si ustedes sabían todo, lo, esto lo tienen que programar en media hora como mucho, de todas formas tenían un examen de tres horas, ¿No? O sea, ahora me dicen, no, 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 40 minutos es muy poco, listo, lo hubiese hecho en dos horas, ¿te parece? Sí, eh, este, decidí que solucionamos este porque era uno de los más... Digamos, el que suponía que se les podía haber complicado más. El otro no era... La ciencia, chicos, era reservar memoria para una matriz, que lo habíamos hecho el martes, era mostrar la matriz y recorrer la matriz si era impar, si, si era la diagonal principal o los elementos que les haya pedido que ordenaran. ¿sí? Bueno, ya está. No era algo de otro mundo, considero. Bien, les quedó más o menos claro cómo era un poco la solución? Más que claro. Sí, 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 muy bueno. Perfecto. Bien, bien, bien. bien. Sí, sí, bro. Bien. Sí, bro. Bien. A ver, yo creo que quizás ustedes también se pueden haber asustado, habrán pensado, oh, es re largo este examen! No era largo, era para dos horas tranquilamente. Ustedes tenían tres. Eh, la teoría eran cinco preguntas. Eh, tenían que Marcar las opciones de los de los punteros. A ver, si alguno se dio cuenta, ¿sí? Si alguno se dio cuenta, eh, a ver si es esto. ¿No se les parece conocido a lo que se les tomó en el parcial? ¿No les parece sí. algo, algo similar esto? Y marcar las opciones que tengan acá de, lo, de esto, no sé si era ese o era este, uno de los dos, este, este, este era, tenían acá las opciones, es más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí, seis, siete valores ocho, y... eran valores distintos, nada más, bueno, pero si alguno hizo esto alguna vez, y bueno, ya sabe cómo hacerlo al otro, sí, era lo mismo, más les di dos valores distintos. Valores distintos acá, chao. Es más, alguno me decía, no, 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 yo lo voy a hacer más rápido, copio, lo pego en el Jenny eh, o lo tipeo eh, y, y, y le asigno. A ver, yo en un momento creo que fue Claudio Olivera que me dijo, profe, pero las direcciones van a cambiar. Sí, 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 ya sé que van a cambiar, no todos van a tener la misma dirección, pero yo, le, yo les impuse que tenía cada uno esta dirección, el otro esta dirección, el otro esta dirección. Bueno, listo. Terminado eso. Empezamos con la semana 9. Bien. Eh, Tienen habilitado el contenido de esta semana. Bien. Es eh, referido a las listas enlazadas, eh, que es esto que está acá. Eh, ¿Por qué su uso? Acá, digamos, está toda su, su explicación, sus ventajas y sus desventajas. Nosotros empezamos a utilizar listas en contraposición a lo, las estructuras de datos, eh, digamos, de manera estática ejemplo, un arreglo. Y un arreglo, cuando comienza su, su ejecución, yo le digo que tiene 15 elementos, listo. En mi programa yo utilicé un elemento nomás. Bueno, estoy perdiendo 14 elementos ocupando espacio nomás. Bien, pero ahora yo en mi programa quise hacer 250. Sí, pero me están faltando 235 porque yo había reservado 15. Ah, bien, bien. Bueno, pero conocemos que existen eh, las reservas de memoria dinámica. Bien, bien, bien. Bueno, entonces vos le vas a. Cuando ingrese el usuario, le vas a decir que te pida cuántos elementos va a ingresar. Sí. Bien. Me, el, el ingreso del usuario y te dice 200. Bien. Pero como va cargando, se da cuenta que necesitaba 300. Bueno, sí, puede que exista alguna forma de utilizar Realloc para redimensionar. Sí, bueno, pero es mucho problema. Tenemos. Las listas, ¿cuál es la característica de las listas? Las listas pueden cambiar su tamaño en tiempo de ejecución, ¿sí? Pueden aumentar o pueden disminuir su tamaño. Yo puedo tener un elemento como 500 o puedo tener 10. Tiene una desventaja, que obviamente que para hacer todo esto va a ocupar más memoria, porque eh, van a tener que almacenar más direcciones, va a tener que almacenar más eh, espacio de memoria con respecto a un elemento, que vamos a ver que particularmente se le llama nodo. ¿eh? Entonces, una lista enlazada que es, es un conjunto de nodos que se encuentran relacionados entre sí y hay distintas clasificaciones. Nosotros la primera que vamos a ver son las listas simplemente enlazadas donde un único nodo apunta a un único nodo. ¿sí? Vamos a tener listas doblemente enlazadas, donde un nodo apunta a dos nodos, uno hacia adelante y uno hacia atrás. Vamos a tener las listas circulares, en las cuales arman una especie de anillo, un círculo, donde la última apunta a la primera. ¿Ya? Vamos a tener eh, listas circulares doblemente enlazadas, donde la última apunta a la primera y la primera apunta a la última. A ver, lo voy a ir poniendo acá. No es tema de, de esta semana, ¿sí? Pero es como para clasificarlas, ¿bien? Yo tengo las listas y tengo las que... Un nodo nosotros lo vamos a expresar de esta forma, ¿sí? Donde sí o sí va a tener un dato, ¿bien? Y donde va a tener un puntero a un siguiente, ¿bien? ¿Qué es lo que hace? En siguiente va a apuntar a alguien, por lo tanto siguiente es un puntero, ¿no? ¿A qué cosa? A un tipo del mismo tipo de dato, o sea, va a apuntar a, otra, a otro nodo. Ah, o sea que esto es un nodo. Y un nodo, ya sabemos que está comprendido por estas cosas, por un dato. Dato puede ser un número, un carácter. Puede ser otra estructura. Puede ser otra lista. Puede ser una matriz. Puede ser lo que ustedes quieran. O sea, yo pongo datos. ¿sí? Y siguiente es un puntero a una estructura del tipo nodo. ¿sí? ¿Qué es lo que hace siguiente? Apunta a alguien. Si no tiene nada, apunta a nulo. ¿Bien? O sea, si no, no, no apunta a ningún elemento, va a apuntar a nulo. Si tiene algo, va a... A cortar, digamos, esa, esa relación y va a apuntar a otro nodo que tendrá otro dato y tendrá otro siguiente. ¿Bien? Que va a apuntar a su vez a otro. Bueno, de esta manera, nosotros lo que vamos a terminar teniendo es algo así. Esto es de manera gráfica, ¿no? Bien. Este apunta a este, este puede apuntar a este, este puede apuntar a este. Y este apunta a la nada misma. ¿Bien? Nulo. Bien. Este que está acá es el que se conoce como inicio. Bien. Inicio es un nodo que va a dar comienzo a su estructura. Ahora, si inicio en una primera instancia apunta a nulo, quiere decir que no hay ningún dato cargado. ¿Bien? Ahora, si yo vengo en algún momento y digo que inicio, sí, inicio va a tener algún dato, por ejemplo, lo hagamos con números, ¿sí? Va a tener en la primera ejecución el 5. Bien. Entonces, inicio ya deja de apuntar a nulo. Va a empezar a apuntar a un nodo que va a crear en este momento y le va a dar en dato el valor de 5. Y en siguiente va a apuntar a nulo, porque bueno, ahora él es el que apunta a nulo, ¿bien? Listo. Ahora vengo y digo que quiero ingresar el elemento 7. Vamos a cortar la relación con el nulo y vamos a decir que realmente apunte acá y acá tiene un 7. Bien. Ahora vengo y digo: no, 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 no. El 7, sácalo de acá. El 7 no lo quiero. Entonces, cuando viene, me dice: el 7 no tiene que estar. Entonces, viene, rompe esta relación, a este lo hace desaparecer digamos lo elimina y vuelve a entablar una relación con nulo, sí. Esto sería su procedimiento en tiempo de ejecución. Va a ir apuntando a, a distintos elementos a medida que el programa avance. Bien, esto es lo que se conoce como listas simplemente enlazadas. Después vamos a tener las listas doblemente enlazadas que tienen el mismo criterio, solo que van a tener alguien que apunte hacia Delante. ¿sí? Y obviamente a un nulo. Vamos a poner ahí. Y a alguien que apunte al anterior, hacia atrás. Y obviamente apuntará a un nulo, ¿no? Nulo. Yo lo o hice sea, cruzado. Cada, cada dirección de siguiente apuntaría a otro, a un valor digamos, del anterior o del claro. siguiente, por así decirlo. Solo que ahora vamos a tener así. Vamos a tener tres elementos. Ah, bien. Pero sí. esos tres elementos, ¿en esos dos pueden ser diferentes o pueden ser iguales. Bien, o sea, ahí, hay una ahí hay una característica. Esto es dato, ¿no? Bien. Esto le pongamos que es anterior. Y esto que es siguiente. Yo puse las mismas flechitas. Lo vamos a ordenar un poco más. Vamos a hacer así. Siguiente es el de abajo. ¿Sí? Que es una dirección. Es una dirección, por lo tanto es un Bien. puntero. Bien. Bien. Siguiente es el de abajo. Anterior es el del medio. Entonces, anterior apunta nulo. Anterior apunta a este. Anterior apunta a este. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué pasará si.? Que pasara, ¿sí? Anterior no puede apuntar a nulo. Tiene que apuntar a la, al último. O sea, tiene que venir y hacer algo como esto. Anterior viene y lo apunta a este. ¿Bien? Y el último, siguiente, no puede no apuntar a nadie. Tiene que apuntar a alguien. ¿A quién va a apuntar? Va a apuntar en siguiente al primero. ¿Bien? Ah, bueno, pero acá nos hemos adelantado y hemos dicho que esto es una lista circular, porque fíjense, ¿existe nulo en algún lado? No, nadie apunta a nulo, digamos, esta relación ya no está, ¿no? Nadie apunta a nulo, todos apuntan a alguien, perfecto, si todos apuntan a alguien, quiere decir que es una lista circular, circular. Pero esa vendría a ser doblemente circular. Pero justamente en esta tiene esta característica de que tiene dos punteros, un anterior y un siguiente, entonces es doblemente circular. ¿Sí? Ahora, si yo hubiese dicho que era, no, simplemente circular, o una lista circular simple, ¿sí? Supongamos algo así, en la que sí, tenemos solamente... Dos elementos, bueno, puse una flechita, pero tenemos dos elementos, ¿bien? Donde el siguiente apunta a un nodo, el siguiente apunta a otro nodo, y el siguiente, este, apunta al primer nodo. Entonces, todos los elementos están relacionados entre sí. Entonces, si ustedes se fijan, es un anillo, acá hay una conexión de manera circular esto que está marcadito acá, ¿sí? Arma un Pregunta, ciclo. Pero en un solo sentido. Sí. ¿Son todos del mismo tipo de elemento? Todos. Bien. Y esa memoria se reserva con malloc también. Exacto. Bien. Se tiene que reservar. Ahí vamos a ver cómo lo hacen. Vamos a hacer algún ejemplito. Entonces, tenemos circular, simplemente enlazada, circular, doblemente enlazada. Teníamos las simplemente enlazadas y las doblemente enlazadas bien, esas son las, digamos, las cuatro que vamos a ver para eh, las estructuras de datos Profe, lineales. después vamos a ver pilas y colas. sí, agustín. para qué se podría usar cada una, digamos, por qué elegiría una doblemente circular o una doblemente... Eh, digamos lineal solamente. por ejemplo, yo utilizo, suponete, una circular. acá. Yo vengo y tengo, no sé, dos millones de elementos y estoy parado, en este, estoy parado en este. Pero yo quería mostrar el valor de este. ¿Cuál es la única forma que tenés para hacerlo? Tendría que utilizando, acceder a la anterior. Pero podés no, acceder si vos estás puerta. utilizando una circular simple. No, es dar toda la vuelta. Es dar la toda vuelta. la vuelta. Exacto. O sea, yo no conozco a este porque acá no tiene un puntero hacia atrás. Entonces, esta es una circular simple, ¿no? Entonces, tengo que dar toda la vuelta. Tengo que ir hasta acá, y cuando llegué acá, quise avanzar y me di cuenta con que era el mismo. Ah, listo, entonces este que todavía lo sabes cuál es, lo puedes mostrar. O si sea, aquí quise mostrar mi anterior. Bien, ah, entonces, más fácil hubiese sido si yo tenía una relación de este tipo, ¿no? Perfecto. Ahora, suponete que vos estás en el primer elemento de esta. De este tipo, ¿sí? Acá. Y es una simplemente enlazada, ¿sí? Porque acá no tiene una relación doble. Bien, es una simplemente enlazada, pero no es circular. Yo quiero ir al último. ¿Qué tenés que hacer? ¿El que avanzar bueno, todo, todo, todo. Todo. Todo hasta ir al último. ¿Y qué hubiese sido más fácil? Ir uno para atrás. Irme uno para atrás, porque yo estoy el primero, listo. Yo sé quién es el que está atrás. Sí, bueno, pero eso es una lista simplemente enlazada. No conoces quién está atrás. Ah, bueno. Van a ir viendo que a medida de que los problemas eh, aparezcan, no te van a decir, ah, no, 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 para esto yo necesito una lista circular. Supongamos, a ver, si yo les digo, eh, a ver, tengo un cierto grupo de personas, ¿sí? Y cuando yo diga, a ver, supongamos, supongamos que empiezo acá, ¿sí? Y digo, tengo que eliminar a todos los elementos que se encuentran en las posiciones pares. Este lo voy a hacer así primero. Primero lo voy a hacer de esta forma, ¿no? Las posiciones, esta es la 0, la 1, la 2, la 3, la 4. Bueno, cortamos acá, ¿no? Ahí. Corto ahí, corto ahí. Y yo tengo un 7, un 4, un 5, un 2 y un 3. Bien, tengo que eliminar todos los elementos de las posiciones pares, considerando el 0 también como par, pero es una lista. Sí, es una lista y obviamente que si yo elimino van a ir cambiando, ¿no? Bien, vengo y elimino este, el primero que elimino. O sea que elimine este. ¿Cuál es el próximo que tengo que eliminar? el elemento de la fila 1, porque se va a tirar todo para atrás, se supone, ¿no? Exacto. Exacto. O sea que vos ahora tenés el elemento este que va a ser el 0, 0 1 2 3, porque obviamente se redireccionó. Ah, bueno, o sea que me va a decir que tenés que eliminar esto. Uy, a ver, acá. Bien. Bueno, cambiemos el problema. No, no, no eliminemos los pares. Eliminemos, contemos hasta 2 y eliminemos Empiezo acá. ¿Ah? Tengo que dejar uno solo en la lista porque yo tengo esto y quiero dejar uno solo. Ajá, bien, pero yo quiero dejar uno solito. ¿Y cómo voy a hacer? Empiezo acá y cuento hasta dos. Uno, dos. Se fue el cinco. ¿Quién es el próximo que se tiene que ir? Estoy parado acá, ¿no? El tres. Veamos. Pero ya no está el cinco. O sea que en realidad ahora me quedo como... 7, 4, 2 y 3, ¿no? Así me quedé. Y yo donde me quedé parado, yo me quedé parado acá. Me quedé parado en el 2. ¿Quién se tiene que ir? El 2. ¿El 2? Veamos. Cuento. 1. ¿Y ahora? No tengo, no tengo nadie más acá. No hay nadie, no hay nadie. Ah, y bueno, pero entonces no estamos planteando bien la estructura de datos que vamos a usar. Y bueno, hagamos que este, hagamos que este conozca este. Exacto. Entonces yo hago 1, 2, elimino el 7. ¿Dónde quedé parado? Quedé 4, 2 y 3. Si yo estaba acá y al que estoy eliminando es al 7, me quedé acá. Me quedé en el 4. ¿Quién es el que se va ahora? 1, 2, se va el 3. ¿Y dónde me quedé parado? En el 4 nuevamente. Me quedé parado en el 4 nuevamente y digo, 1, 2, se va el 4. ¿Quién es el que queda? El 2. El, el único que va a quedar es el 2. Bueno, este es un problema de una, como un problema de guerra, en el que los, los soldaditos se van a ir eliminando entre ellos, ¿sí? Contando una cantidad de números y bueno, sí, ya vieron que tienen que utilizar una lispa Circular. Bueno, uno, un problema así es el que está en el práctico, que se los habilito ahora, eh, en el cual ustedes tienen que hacer esto, o sea, tienen que ir jugando con el hecho de avanzar los elementos que tiene la lista, que en este caso es circular. ¿Necesita que sea doblemente circular? Y no, porque estamos avanzando hacia un solo sentido. ¿Sí? Es como, piensen ustedes, se paró alguien acá y empieza a hacer en un sentido horario a matar gente mata este, después mata este, después viene, me mata este, después no viene, me mata este, y se yo me quedo este. Bueno, sí, pero es en un sentido, ahora, cuando lo lean el problema, lo van a ver bien, no, no se los quiero es, eh, explicar todo para que ustedes lo piensen. No lo quiero spoilear, ¿sí? digamos. Claro, exacto. <laughs> ahora, supongamos ustedes que, que si yo les pido que muestren una lista de alumnos, eh, piensen eso. Quiero todos mis elementos, Acá. todo mi, Yo tengo acá alumno 1, alumno 2, 3, 4, 5. Ya pero están pero pregunta, ordenados. Sí. Supongamos que todos esos nombres se guardan en un arreglo de punteros a carácter, ¿sería, no? Sí. O sea que yo cada nombre lo voy a tener almacenado en una posición de ese arreglo, ¿no? Sí, si es un arreglo mm. de punteros a carácter. Eh, sí, pero porque vos estás por utilizar. Para, estás por utilizar un arreglo de punteros de punteros a carácter o sea que vos tenés un, un arreglo sí. acá donde cada uno de los elementos es un puntero o sea que cada uno se puede dimensionar bien sí no o se puede tener muchas palabras ahí yo acá no sí yo primero cargo el nombre y después almaceno la memoria obviamente no claro carga lees el nombre sabes cuántos elementos tiene reservas la memoria Bien. Y lo copias. Me lo parece copio. que este es un problema del práctico anterior, ¿no? Sí. Ah, sí, en uno que tenían que ingresar fin. Sí. Sí. Bueno, eh, ahora, volvamos con este ejemplo. Y yo les digo, miren, todos los elementos, estos, todos estos alumnos, están ordenados de manera ascendente, porque ya están ordenados de manera ascendente. Quiero dos listas, o sea, dos reportes. Quiero que me muestren todos los alumnos ordenados por el nombre, como está, de manera ascendente. Perfecto. Vengo y digo, a uno, a dos, a tres, a cuatro, a cinco. Pero también quiero otro en orden descendente. Quiero que me muestres. A cinco, a cuatro, a tres, a dos y a uno. Utilizando una lista simplemente enlazada, ¿pueden? Sí, porque voy para adelante nomás. Sí, pero ahora yo quiero al revés también. Ah, doblemente enlazado. Ah, doblemente enlazado sí. por atrás. Exacto. Lo más fácil es que utilicen una lista doblemente enlazada, porque ya conocen el anterior. Perfecto. Ahora, yo, yo les digo, no, solo pueden utilizar una lista simplemente enlazada. Pero si la hacemos mm. circular, entonces podemos... No sé si con el circular, porque con el circular vos vas a tener un solo sentido. Vos vas a seguir haciendo así. Ahora lo que sí podrías hacer, ¿qué sería? A ver, estoy planteando opciones. Invertirla. Estoy planteando restricciones. Le estoy planteando restricciones. Claro, invertirla. Pero cómo lo harían para invertirlo? ¿Cómo harían para esto? Yo les digo, bueno, ustedes tienen sus elementos así, ¿no? A uno, a dos, a tres, a cuatro y a cinco. Bien, pero es una lista. Yo lo hice como un arreglo, pero es una lista. Bien. O sea, este apunta a este, este a este, este a este, este a este. Y este nulo. Con lo que ustedes saben, ¿me podrían mostrar en orden inverso? Sin, sin modificar mi estructura, ¿eh? O sea, sin, sin cambiar mi decirme no, utilicemos una lista doblemente enlazada. Pero, por ejemplo... Con un for que vaya esto. al revés, ¿se puede? O sea, que no. empiece en la posición. Ah, bien, esa era mi duda. No, no porque vos no, no tenés posiciones acá. Vos tenés direcciones que se conocen entre ellos. Vos no conocés la dirección de A3, ponele. Pero sí podrías decirme, no, yo conozco que el arreglo tiene N elementos. Eso, algo como lo que quisiste plantear, pero no, no con dirección. Y, y no puede ser, profe, ir almacenándolo en, en otra. Uh... Eh... Tenemos muchas opciones, podrías ir almacenándolos en otra, en otra lista, ordenados al revés, ¿no? Claro. Saco el primero, saco el primero, lo guardo en la lista, lo saco el segundo, bien. Otro podría ser algo como lo que plantea Agustín, decirme, bueno, si yo sé que tengo N elementos, recorré N veces y mostralo, listo. Ahora N, de decrementamelo, ponele, pero este es A5 va a seguir existiendo, bueno, va a seguir existiendo, perfecto. Pero ahora me vas a mostrar n-1. Entonces va a venir y me vas a mostrar este, 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 este. Entonces me mostraste a 5, después me mostraste a 4, decremento, me mostraste a 3, decremento, me mostraste a 2, decremento, me mostraste a 1. Decremento, ya no me queda nada para mostrar. Pero la lista mía siguió intacta. Porque si yo recorro con los punteros, van a estar ahí los elementos. ¿Se entiende? Ahora, podría haber dicho otra cosa. Mostrame el último y eliminalo. Ajá. Vengo, avanzo hasta acá, muestro a 5, lo elimino. ¿Quién es el último ahora? A 4. Vengo, muestro a 4, lo elimino. Voy eliminando. ¿Voy haciendo lo que pide? Sí, pero me los estás eliminando, o sea, no me está quedando. ¿Se entiende? Bueno, hay un montón de variantes y eso es lo que yo voy, que ustedes pueden ver distintos planteamientos de soluciones, no es que hay una sola solución. ¿Sí? Bueno. Eh, ¿Se entiende esto más o menos? Eh, profe, ¿Sí? eh, ¿las la ¿No? listas se pueden ordenar con QSort? No. Ah, bien. No, 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 no. Acá tenemos que hacer algo para poderlas ordenar y en realidad las cargamos ordenadas. O sea, nosotros a medida que cargamos vamos a ir ordenando. ¿Sí? Suponete que vos... Ponente, que vos venís y decís quiero cargar ordenado de manera ascendente los siguientes números: 7, 4, 8, 3 y 2. ¿Cómo sería ordenado esto de manera ascendente? 2, 3, 4, 7 y 8. ¿Cómo sería el planteamiento para cargarlo en una lista? Yo, yo voy leyendo así: primero que leo es el 7. Listo, yo tengo mi lista. Acá, donde va a tener un 7 y que va a apuntar a nulo. ¿no? Este es el inicio. Inicio. Perfecto. Ahí está inicio. Ahora viene, ya está, ya lo leí el 7. Leo el 4. ¿Qué pasa con el 4? ¿Dónde va? Debería ir en la posición anterior, digamos. Si yo lo Debería ir en la posición anterior, entonces Bien. Yo, yo agarro, vengo y digo, acá va a haber un 4. Perfecto. En siguiente tiene que apuntar a nulo? Tiene que no. apuntar al 7. Tiene que apuntar al 7. Bien. Pero inicio quedó apuntando al 7. No, 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 no. Inicio ya no apunta al 7. Tiene que venir a apuntar al 4. Bien. Inicio 4 7. Bien. Ya está. Viene el 8. Va en el inicio? No. Bueno, el primero que viene es el 4. ¿Va después del 4? Sí. Pero después del 4 está el 7. Ah, no, 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 pero va después del 7. Listo. 8. ¿A quién apunta acá en siguiente? ¿Quién Lulo. está después del 8? Va a nulo, ¿no? Perfecto. Pero el 7 quedó apuntando a nulo. Ah, no, no, no. Cambiemos. El 7 tiene que apuntar al 8. ¿No? Perfecto. Supongamos que, ya está, esto ya cargo ahí. Bien, ahora vengo y digo, voy a, voy a borrar acá para tener otro número. Viene y cargo el 6. Viene el 6. No leo, vengo, guardo en algún lado el 6. ¿A quién tiene que apuntar? Todavía no lo sé. Pero a ver, inicio, el 6, ¿es menor al 4? No, por lo tanto ahora me paro en el 4. ¿El 6 es mayor al 4? Sí. Por el momento tendría que apuntarlo acá, ¿no? Bien. Pero para inicio, tenía otro al que estaba apuntando. Estaba apuntando al 7. Bueno, ¿el 6 cómo es con respecto al 7? ¿Es menor? Sí. Ah, listo. Entonces, sí, sí, sí. Elimina esa relación. Y ahora hace que el 4 lo apunte al 6. Como sé que el 7 era menor que el 6, era mayor que el 6, el 6 va a apuntarlo al 7. ¿Sí? Bien, entonces tengo 4, 6, 7, 8. ¿No? Perfecto. Ahora vengo y leo el 2. Cuando leo el 2, ¿dónde va? Pregunto, ¿es menor que el que está primero? Sí. Entonces va a ir acá. 2. Este va a apuntar a este. Y este va a transformarse en el nuevo inicio. ¿Sí? Entonces tengo 2, 4, 6, 7, 8. ¿Quedó ordenado? Sí, sí quedó ordenado. ¿Yeah? El, profe, entonces lo que lo importante acá es como un poco olvidarse ese, ese chip que teníamos de que era a continuación del otro en las direcciones. Es decir, que la gran dirección continúa en, la, en esta otra dirección y así. Sino que las direcciones pueden estar una puesta en un lado, la otra en otro lado, completamente Exacto. diferente. Solamente que mientras se apunten entre sí, está la lista. Exacto. Si ustedes se fijan, cuando ustedes hacían con malloc Reservaban un bloque de memoria contiguo. Por eso es que ustedes decían al nombre más i, o sea, más i más el desplazamiento, y hago uno y estoy en el siguiente elemento. Por eso es que yo acá, cuando Agustín me dijo, eh, bueno, voy a la posición tal. No podemos ir a la posición tal, porque fíjate, si este tenía, ¿cuál se creó al último? El 2. Y lo más seguro que en memoria este tenga la última dirección, pero en el elemento del arreglo tiene la primera. ¿Se comprende? Porque yo, yo el que creé al último fue el 2. Pero va a ir primero. Sí, bueno, pero vos lo guardaste en algún lado y en ese lugar que vos lo guardaste, supónete que vos tenías un bloque de memoria, ¿sí? Esta es, esta es la memoria de la computadora de ustedes y capaz que fue creando así las direcciones, ¿no? Y acá fue creando, 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 guardando, ¿no? Y acá el primero fue el 7, el 4, el 8, el 6 y el 2. En memoria capas que están contiguos. Pero en, como ustedes lo quieren ordenado, no, 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 no van a corresponderse las direcciones. No es que yo desplazo 5 y estoy paradito en el otro lado. ¿ya? ¿eh? Entonces, nosotros qué vamos a usar? Cuando tengamos que tener algo ordenado, lo vamos a cargar ordenado. Cuando tengamos que mostrar y bueno, veremos las formas de ordenar y de mostrar. Ahora, vamos a ver acá. Hasta acá, más o menos yo he avanzado un poco con esto. Eh, acá hay un ejemplo, está el video. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que vean este video, ¿sí? Este video eh, hago una carga de elementos, fíjense, están todos ordenados, pero está hecho sin una lista, está hecho planteado este problema en un... Eh, usando un arreglo. Ven que acá dice usando arreglos. Entonces, está la solución, está todo, acá está la solución. Está la solución de ese problema. Yo en el video lo manejo, quizás lo manejo de otra forma, no es el mismo código, pero la solución es la misma. Ahora, la idea es que modifiquemos el programa y ya no utilicemos las listas. Fíjense algo puntual de estas listas. Yo estoy utilizando un arreglo de 10 elementos, si ustedes llegan a ver acá. O sea que si yo quiero cargar 15, no puedo. Si quiero cargar 2, pierdo espacio. No estoy utilizando listas. ¿Bien? Le llamo una lista, pero para simbolizar. Y acá tengo un ordenar y todo. Ahora, eh, acá viene toda la forma en cómo se crea un nodo, esto que yo decía. Un nodo es una estructura que va a tener un valor. Fíjense que para este caso es un valor entero. ¿Y a quién apunta? Tiene un puntero acá, un next, un siguiente, a una estructura llamada nodo T. Ah, pero sí es la misma. O sea, el valor de que adelante se sería, ¿no? Claro, se apunta a otro nodo del mismo tipo, esto que veníamos charlando acá. Apunta a otro nodo de la misma estructura, que tiene un valor y un siguiente. Bien. Bien se apunta, entonces vamos a ir armando. Acá está la explicación, está todo. Está cómo, cómo creamos un nodo, porque si nosotros creamos un nodo, es un puntero un nodo, ¿no? Entonces, si es ser un puntero, le tenemos que reservar memoria y todo. Bueno, yo lo que quiero es que ustedes vean este material. Acá están las formas de ordenar, de insertarse. Fíjense que vieron qué pasaba acá. Eh, acá. ¿Dónde se podían ordenar? ¿A dónde se podían ingresar? ¿Al principio? ¿En el medio? ¿O al final? Bueno, esas son las tres formas en las que yo puedo ingresar elementos. Acá está toda la explicación de cada uno. Al final. Algún punto en el medio. ¿Cómo hago para borrar? Yo quiero eliminar uno. ¿Qué es lo que tengo que hacer para eliminar? Primero tengo que eliminar la relación que existe. Y después, hacerle un free a esa memoria. ¿No? Porque si no, queda en algún lado. Si yo cambio la dirección, hagamos esto. Pero vengo y digo que voy a eliminar el 6. El 4 va a pasar a, a apuntar al 7, ¿no? Es lo único que cambia. Esto ya no. Pero esto, en realidad, esto ya no. El 6 sigue sí, apuntando al 7. Ah, bueno, pero tenemos que hacer algo que el 6 deje de existir y que si deja de existir, deja de apuntarlo al 7. Bien, aunque el 4 ya lo estaba apuntando. Ahora, hay un problema acá. ¿Puedo yo hacer... Ahora, supongan que a ustedes les quedó algo así. ¿Ustedes podrían acceder al 6 de alguna forma? No, porque no, nadie apunta al 6. Nadie apunta al 6, por lo tanto no lo conocen. Pero está. Lo aislaron, eso y es bullying. Es... Claro, le hicieron bullying al 6. O sea, quedó aislado. No está. Nadie conoce su dirección. No es una posición. Mi lista, posición 3. No, 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 no. Acá no tenemos posiciones. Tenemos que ir avanzando. ¿Y cómo avanzamos? Con los elementos que se, que se apuntan al siguiente. Pero como dice Alejo, nadie lo apunta. Por lo tanto, lo perdí. Pero en memoria me quedó. ¿Sí? Entonces, esto hay que sacarlo. Eh, hay que eliminarlo. Bien. Sigo acá. Entonces, esto que estamos haciendo, hay que eliminarlo. O sea, hay que sacarlo. ¿Cómo se recorre? Y esto que estábamos diciendo recién. Voy al siguiente, voy mostrando, voy al siguiente, voy mostrando, voy al siguiente, voy mostrando. Perfecto. ¿Cómo busco? Voy al siguiente, voy al siguiente. ¿Cuándo termina el siguiente? Cuando tiene alguien tiene nulo. Cuando llegue a nulo, sé que no hay más elementos, por lo tanto, termino de mostrar. Perfecto. Acá seguramente les va a subir Emma el video eh, de, de concatenación. ¿Pero qué sería concatenar? Es unir dos listas, o sea, la lista que tengo uno con la lista dos, unirlos en una tercera lista, ¿sí? Y armar una única lista. Bien. Bueno, chicos, yo lo que quisiera es que ustedes lean este material y vamos a hacer una cosa. El día jueves, ¿sí?, que podríamos hacer la defensa del trabajo, del trabajo práctico que entregaron el sábado, vamos a continuar con la teoría, ¿sí? Vamos a continuar con la teoría, pero en realidad ya vamos a ir a práctica, ¿sí? Recuerden que en realidad las clases de los jueves nosotros las habíamos puesto para... Eh, Digamos, hacer las devoluciones y a medida que ustedes necesitaran o pidieran consulta. Eh, creo que una sola vez pidieron consulta. Entonces, bueno, lo pusimos, lo dimos y explicamos. Eh, este jueves vamos a continuar con listas y vamos a hacer algún ejercicio ya referido a listas. Y lo que vamos a hacer va a hacer esto: vamos a utilizar listas simplemente enlazadas para armar el problema este, porque es lo mismo. ¿Sí? Fíjense que yo, ¿qué tengo en la lista? Un dato. ¿Y ese dato que es? Una empresa. Ah, bueno, listo. Se puede hacer y sí, seguro se puede hacer. ¿Sí? Entonces, cortamos acá y eh, el jueves eh, empezamos con esa parte. ¿Les parece? Buenísimo. Sí, sí, sí. No, profe. Sí. Listo. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? Momento, no, no. ¿No? no. ¿No? O sea, dudas. Bueno. Muchísimas. El tema es que tengo que. Van ver... a haber muchísimas. Exacto. Bueno, el jueves vamos a hacer la práctica y obviamente vamos a, ir, vamos a ir mirando un poco más en detalle qué es este código. Yo quisiera que ustedes lo miren y traten de entenderlo, ¿sí? Pero el jueves lo vamos a ir analizando más minuciosamente para decir, ah, esto hace esto, esto hace esto. Eh, recuerden que la clase de los jueves es de 11 a 2 de la tarde, ¿no? Vengan, vengan dispuestos. Sí, eh, ya con el tapio de comida. Para la es buena. más, lo tenés en tu casa. va a la cocina y lo sacás, ¿no? <laughs> bueno, bien, bien. listo, listo, chicos. Si no hay dudas